Financera d'assegurances patrocina Sàvians, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sabiens. Les habla su amigo Ferran Prat. He hecho algunos experimentos con esto de inteligencia artificial y la verdad es que con resultados muy sorprendentes para mí. ¿eh? Veremos hasta dónde llega este conocimiento tecnológico, pero mucho me, que me temo. Que muchas cosas desaparecerán y otras surgirán, como no, completamente nuevas. Y hoy tenemos aquí a, con mucho gusto, a nuestros analistas. Saludamos, Pau Paxco. Pau, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Oye, Pau, una cuestión. Dígame. Eh, hace un ratito, antes de empezar el programa, eh, ¿tú recuerdas de la película Matrix, la 1? cuando están en el, aquel edificio antiguo y dice, oiga, ha habido como una interrupción, algo ha sucedido que ha aparecido en la escena que ya había visto mmm, de forma extraña, la del gato, no sé si te suena, pero contigo, eh, y Luis, ha sido curioso, yo estaba aquí, ahora saludamos, Luis Rubira ¿qué tal? Bienvenido también, ¿cómo estás? Ah, muy buenos días, digo yo ya no estoy hoy. Pues estaba aquí en el estudio de radio... Esperando que llegara y, bueno, estaba contestando un WhatsApp y tal. Y aparece Pau caminando a un, a un ritmo muy así, pues, como él siempre va, a un, a un tempo, ¿eh? Pam, pam, pam. Y en seco ha habido como una torsión de la imagen, casi desaparecido de, del ángulo de vista. Y ha reaparecido como nada. Y digo, caray, Ferran... Esto es un déjà vu. Esto es una torsión de la imagen o algo más ha pasado. ¡Pau! ¿Qué ha sido ese movimiento tan sumamente? No sé. Eh, un break dancer eh, lo pondrías en apuros en un concurso. ¿eh? De hecho ha sido un simple tropiezo. Sí, pensaba pero, que era el, un viaje en el espacio-tiempo. Pero pero sí que he desafiado las leyes de la gravedad y me, me he reincorporado. Me he reincorporado rápido. Pero sí sí ha sido ha sido un simple tropiezo. No ha sido una curvatura del tiempo ni no, no, nada. No. Bueno, para mí se ha curvado ¿eh? el espacio. Sí, no? No, no, Sí, porque has desaparecido de mi campo visual y has no. reaparecido, pero lo curioso, Luis, es que iba con una mochila muy cargado y ni la mochila ni él, aunque la cara le ha llegado casi a dos palmos del suelo, se ha reincorporado, o sea, has desafiado una, una ley de, no sé, de, de fuerzas termodinámicas, te has reincorporado con la misma velocidad del tropiezo. Esto se llama la habilidad. Bueno, yo no quería decirlo, pero seguramente que hay algo de reflejo, sí. Oye, felicidades, ¿eh? no, no, Gracias. la verdad. ¿eh? A, a, a modo de broma, al principio me he quedado alucinado, porque digo, este hombre me lo encuentro aquí, estirado en el suelo, en plana en pero, plancha. Y no, no, ha resurgido. Y, y quizás es que guardo aún recuerdos de cuando en mi época de más joven que ahora, y el cuerpo me aguantaba más, jugaba uno de los deportes más rápidos de que existen que es el hockey sobre hielo. Entonces allí, por rapidez, tenías que esquivar muchos golpes de stick y no, que no eran de stick. Lo que hacemos de chiquitines, ¿eh? ¿Eh? Como, como florece de, de mayores. Bueno, caballeros, Luis, Pau, amigos y amigas, vamos a tocar varios temas, porque hay algunos que realmente son insólitos. ¿Qué está pasando o qué creéis que está pasando que en muchos lugares donde hay primates, es decir, monos, están literalmente atacando a pues, uh, con personas que viven cerca de, de la selva, pero incluso están adentrándose en plan. Bueno, y no es porque estén ahora en el cine, el estreno, la, la película esta de, de la invasión del planeta de los simios, o bueno, no, no sé cuál, cómo se titula, pero. Oye, que están atacando. Literalmente a personas y perros los están incluso destrozando. Y os he pasado un vídeo que, bueno, oiga, ya en, en esta zona asiática, la India y así, que se sepa, bajo estadística, han muerto más de 300 perros. ¿Qué está pasando con esta reacción? Yo estuve indagando un poco en, en, en Internet. Y uno de los ataques, como mínimo uno, era por una venganza. Los perros mataron toda una camada de crías. Entonces, los adultos fueron a por los perros. Y luego he visto diferentes noticias de, del año 2021 en la India. Pero que me centré, me, me, me llamó mucho la atención esos ataques de, de bonos a perros. Y era consecuencia de que anteriormente un grupo de perros pues se cargaron toda to, toda un, una carretada de, de crías, de crías de monos. claro Entonces, el mono, como se parece mucho al ser humano, pues fue como una venganza o protección. O decir, esto no se hace y no lo volverás a hacer en porque te voy a escarmentar Exacto. Entonces, lo, lo acontecido concretamente en esta localidad de la India, en el estado de Maharashtra, eh, realmente fue, las personas que lo vivieron, fue realmente aterrador, porque, oiga, estaban atacando a perros, pero los estaban destrozando, sí, sí, sí. y eh, la, pelea, la pelea duró semanas. No sé, no fue una incursión así de primates, duró semanas esta, entre comillas, venganza. Entre perros y monos. Un exterminio étnico, ¿no? más o menos más o menos de todas formas casos de ataques de, de monos no, ataques de monos humanos en Tailandia Gibraltar es típico eh, sobre todo en sitios que hay mucho turismo donde por ejemplo en Tailandia o en el Peñón de Gibraltar que los monos eh, están a su libre albedrío mm. decirlo así se reproducen mucho entonces también ahí tienen hambre entonces, ¿qué pasa? Ahí, los, ahí turist los turistas además Le, llevan les comida, comida, les dan de comer y ¿qué sucede? Que en Gibraltar está pasando mucho, que cuando no les dan se irritan, tienen hambre y demás y entonces miran, no es que ataquen a los humanos. Si no, miran de robarte el bocadillo, lo sí. que lleves en el bolso. Cierto, Eso está pasando. No son ataques a los humanos. Es un instinto de supervivencia desde mi punto de, de, hambre, de vista. Hay hambre. Y hay hambre. Porque, y entonces, pues bueno, van a donde hay comida. Porque el vídeo que vi yo de la India era del 2021. Uh -huh. O sea, una época post pandemia y quizás con falta, de, con falta de recursos alimentarios para la población en general. Y evidentemente para la fauna. Sí, sí, pero en Gibraltar es que hace muchísimos años que esto es muy habitual, que ataquen a los turistas. Además, somos los turistas los que invaden su espacio natural es, dentro del señor, de, ¿no? Eso de entrada. En Tailandia está pasando exactamente lo mismo. Además, en los, la habi India, en sitios los que... habituamos a ir dando comida y ya lo claro, toman como algo normal. Claro. Y, en, y, en, y entonces, no sé, eh, se pueden ver imágenes que los monos lo que hacen es que a las mujeres que llevan bolso o, no, no, o a los hombres que llevan una mochila en la espalda que se abalanzan sobre la mochila o sí. se abalanzan sobre el porque su olfato les dice que allí hay comida y el instinto y la visión no. por lo tanto, que ataquen a los humanos. no. pasa que como han perdido el sentido de la prudencia y el miedo. Sí. entonces, lo que buscan es la comida. el principio es este. ¿eh? no. la supervivencia. No creo que haya. Es supervivencia. Hay unos vídeos que van relacionados un poco con esto, ¿no? Hay, es un, un oriental que siempre está tocando las narices a los monos, con la historia que te doy comida... Y que para, para dártela tienes que hacer alguna gracia. Siempre les está tocando las narices. Y no me extrañaría que un día u otro eh, le ataquen ferozmente. Porque cuando enseñan su dentadura tienen dos auténticos colmillos que una mordida te puede desgarrar un, un brazo tranquilamente. ¿eh? Yo creo que ríete de una mordida de un Doberman. Y creéis que puede darse. No sé. ¿eh? Quién nos recuerda a mí me gustó mucho el planeta de los simios aquella la primera ¿eh? de Charlotte Heston que hay. pues que puede darse una evolución de los primates y una involución del, de los humanos esto creéis que puede darse en, en un futuro esto que dices yo creo que es ciencia ficción pero en la evolución por qué no y la involución también como has dicho no al, al final al final la evolución nos ha llevado a nosotros de ser como ellos a lo que somos actualmente. Tenemos un ADN compartido casi casi al 90 y pico por ciento, ¿no? si no me equivoco. Entonces, todo, todo puede darse, todo puede darse. Lo que pasa es que el Planeta de los Simios, obviamente, eh, como tú dices, es la number one, es la mejor. Eh, sorprendió en su momento la película de Charlton Heston. Yo creo que todos nos quedamos ahí. ¡Ostras! Eh, ¿qué, qué visión hubo ahí en, en esta película. Sí. Entonces, pues sí, ¿por qué no? Todo puede llegar. Eh, estamos en un planeta con mucha evolución y ¿por qué no puede haber que nosotros mismos estamos provocando una involución? Yo, Yo recuerdo de, de la película algo que me impactó, Pau. Ahora te, sí. te, te abro un micro. De, de la escena final, ¿no? Porque toda la película está muy bien, pero la escena final que dices, oiga. Si es que estoy en mi planeta, ¿no? Cuando tú te piensas que has ido a otro planeta por una expedición aeroespacial y dices, oye, ¿cuánto ha pasado aquí para que se evolucione de una manera y se involucione de otra y crezca una un conocimiento, una inteligencia entre otra especie en la cual convivías y que parecía como lejana. ¿no? El, el impacto final de la Estatua de la Libertad en ruinas en esa playa te deja... Yo, yo esta imagen no, no la he olvidado jamás. Sí, Pau. Yo creo que esta escena de que los simios domina, no dominaron al hombre, sino que era la especie dominante en el planeta, que puede ocurrir, no creo. Que ha ocurrido, estoy convencido. Sí, bueno. O sea que, en, en, que hubo un tiempo igual que habían mogollón de dinosaurios o animales más. O, bueno, dejémoslo ahí: dinosaurios. Había un, un, una época del mundo mundial, en, en la vida de la Tierra, de que los que dominaban eran los simios. Bueno, es que hay una cosa: compartimos un origen, que es que salimos de los árboles y entonces hubo. Unos que empezaron a ponerse erectos y a andar, que somos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí es donde hay la gran diferenciación. Pero, pero en el fondo, venimos de, de, de un mismo origen. Que, que, que ahí la, dicen que hay estudios que la raza ahí cometió un gran error. Porque el hecho de ponernos erectos, eh, los fetos, los nacimientos son prematuros. Porque el peso de la placenta no está preparado. Y entonces. Los partos son prematuros que por eso tardamos dos años en andar y los potros tardan cuatro horas. Bueno, eh, cada, cada animal, cada busca su subsistencia natural. Entonces el potro necesita para que el depredador no se los coma. Por lo tanto, la naturaleza es muy sabia en todo sí. esto. Nosotros tardamos más, ¿por qué? Porque es, estamos en brazos de nuestra madre, es quien nos alimenta, etcétera, etcétera. Sí. La evolución sigue su camino en un sentido o en otro. Por lo tanto, yo todo esto no digo... Ya, ya, ya hay muchas teorías. Sí, sí. Entonces, sí. estas hay teorías son teorías. No sé, yo por ejemplo estoy siguiendo muy de cerca todo lo que están. Todo lo que están descubriendo en, en, en estos momentos. Eh, los satélites que están viajando, eh, Hubel. Increíble. Eh, es, es, es increíble. ¿Y cómo, y cómo todas las teorías que había hasta ahora de los científicos. Se las cargan. Se las están cargando una a una. Y cada día hay nuevas noticias. Yo estoy suscrito a un canal y cada, cada noche, en lugar de ver una película o algo, me conecto y miro la novedad de hoy, ¿no? Es impresionante. Esto merece no uno, sino dos programas de ver. Y, y sobre todo de ver cómo durante 20, 30 años los científicos pensaban que y creían que, y además en la comunidad científica decía que esto, y pum, y como todo, se, se, se derriba de golpe, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, esto, esto es divertidísimo. Desde mi punto de vista es divertidísimo. Y sobre todo lo que aprendemos. Eh, porque si nos fijamos a nivel científico hay un 70-80% de todo lo que hay es que es especulativo, es teoría. Por lo tanto, yo creo que también que está muy bien que hay teorías para estudiar en un sentido o en otro, pero hay que estudiarlo, no hay, no hay que hacer un dogma de esas no, Y además, demostrarlo científicamente claro. como va a ser repetitiva. Que salga una vez sí, no sí, quiere decir, sí, sí. sino que tiene que haber ver... Cálculo y ensayo repetitivamente para que el método sea científico. Uh -huh. ¿Y alguien se cree que toda esta información que se nos brinda, ¿no? de estos descubrimientos, avances, eh, es al 100%, Luis? No, Yo sí. solo sí. quiero plantear la pregunta, la cuestión, no, no, y no. a ver qué opináis. ¿Hay, hay, hay una... Un momento, déjame hacer la pregunta. Sí, sí. ¿Tú crees, Luis, Pau, amigos y amigas, de que se nos informa de todo lo que se descubre con estos megasatélites, telescopios que están ahí flotando como el Hubble. Y ¿Alguien nos ha parado a pensar? Oye, ¿Y resulta que has mirado la superficie de un planeta y allí había algo? Pero bueno, ¿lo pasamos de largo o no? ¿Qué opináis? Yo creo que se nos da lo que interesa. Porque realmente las, fuente, la, la, las fuentes que llegan suelen ser de la NASA y todo lo que se saca de ahí. Después puede haber imágenes, cosas que salgan desde diferentes repetidores, pero todos están conectados con la NASA. Por lo tanto, lo que, lo que sí es cierto es que a base de coger una pequeña información de aquí, otra pequeña información de allá, um, Vamos, yo particularmente creo que los que estamos aquí en la mesa y seguramente nuestros oyentes somos, como tú dices muy bien en el programa, de sacar nuestras propias conclusiones. No dejarnos influir, sino yo cojo esta información, cojo esta otra, miro, compruebo. Contrasto. Contrasto, exactamente. Y entonces, de, de entre todo, dices, mm, ¡fíjate! ¿eh? Eso, eso es lo importante. No dejarse llevar. Bueno, hace poco tiempo aquí hemos tenido la presencia de, de un oso pardo enorme en, eh, y además cerca de tu casa, Luis, por sí, donde sí, vive. Sí, sí, sí. Y claro, rápidamente las autoridades dando rey, esto estuvo muy bien, decían: Oiga, ¿qué hacer ante la presencia de un oso? ¿Eh? Ojito, porque no dejan de ser mamíferos y depredadores. ¿Cómo actuar? ¿Vosotros sabríais, por ejemplo, cómo actuar cuando veis una avalancha de primates, de monos, que se abalanzan destrozando matando perros y también hiriendo a alguna persona que se interponía por el medio, ¿sabríamos, ¿sabríamos reaccionar? ¿Qué hacer? ¿O te metes dentro del coche y te cierras y te y y suelta que nos rompan el cristal? Sí, la, te, la teoría es esa, ¿no? Lo único que si llevas algo de comida en el bolso o algo, sacarlo y, y, dárselo, y dárselo, tirárselo. Sí, para todo ¿no? Bueno, pero, pero, pero ya, ya. irán a buscar entre todos ellos y valerán entre ellos, ya no irán a por ti. Mm. Es, el, es el, ¿El bolso lo, lo tienes por aquí que dices que llevas comida o no? <laughs> no, no, pero cuando, sí. cuando hacemos turismo normalmente siempre llevamos la mochilita, alguna, algo, la mochilita claro, agua, sí. algo de comer, galletas, alguna cosa, chocolate, que te aguanta muy bien la energía en un momento de bajón. Entonces, esto lo primero que hay que hacer es esto. Es más, cuando se va a un sitio de estos, en Gibraltar, lo digo, por Gibraltar lo dicen, que no lleves mochila. Asimismo, sí porque están habituados a ir a la mochila, a cogértela, a meter la mano, y entonces se pelean contigo por la... Cuando tú tiras para no dársela, es cuando la quieren y los estás provocando más. Entonces, si no llevan, ya no van por ti, van por el que lleva la mochila. <laughs> Tontos no son, sino muy espabilados, porque les hemos enseñado a... ¿Recordáis cuando Cornelius en el planeta de los simios, dijo algo y quiero que analicéis. Tengan cuidado con la bestia humana, pues él es el instrumento del diablo. Solo entre los primates de Dios mata por diversión, por codicia o por avaricia. si sí asesinará a su hermano para poseer la tierra de su hermano no dejen que se reproduzcan en grandes números, pues se convertirá en un desierto su hogar y el de ustedes. Evítenlo, no dejen salir de su guarida en la selva, pues él es presagio de la muerte. ¿Cómo interpretáis lo que dijo Cornelius, aquel primate o simio, eh, sobre lo que es la especie humana? Bien, yo ahí... Te diría que en parte tienen mucha razón, sobre todo en la codicia, eh, que mata por codicia, que mata por capricho. Y, por placer, y por placer, Sí también. Sí, sí, capricho, placer. Pero además de esto, podemos ver que hay ciertos animales que también lo hacen. ¿eh? Cuidado. Fijaros, mira, ya que has hablado de oso, fijaros que el oso eh, también mata, el lobo mata, pero el lobo coge la presa y se la lleva. El león coge la presa y se la lleva. ¿Por qué? Porque tiene reservas de comida. Pero hay animales que, por ejemplo, el oso eh, coge una yegua, la mata, come parte de ella, pero la deja abandonada. Solo mata por, por placer en aquel momento. Cuidado, no solo del humano. Pasa que después el humano, hasta la codicia, hasta una serie de cosas que nos llevan a esto. Que tiene razón, sí, al 90%, siempre hay ese punto, ¿no? Lo que sí es cierto es que la codicia, la envidia, el rencor, todas estas emociones que tiene el ser humano, y cuando digo emociones, no quiero hablar de sentimientos, eh, digo emociones que son negativas y que nos llevan al lado oscuro, es muy humana. Es muy humana. Cuando has empezado la introducción, Ferran, yo pensaba que estabas hablando de Caín. <laughs> Porque lo llevamos incrustado en el ADN, pero sí. en, en un ADN que o gestionas la parte positiva o te dejas llevar por las emociones ocultas, oscuras. Ah bueno, pero Caín no, al final es una fábula, diseñaremos así, por mucho que la Iglesia diga es esto, lo otro, aquí, allá, dejemos, no, no quiero entrar en camisas de once varas. Pero lo que sí es lo que sí es cierto es que es algo intrínseco en el ser humano. Eh, ya te digo, es un tema de valores, de valores negativos. Es un tema, ya digo, la envidia, el temor, el miedo, el odio, en catalán decimos la rancunia. Todo esto nos lleva a ser depredadores. Todo esto nos, nos lleva a, en un momento dado, salir y creernos que podemos con todo. La arrogancia. Per perdemos el raciocinio. Mira, yo estoy preparando unos temas, sabéis que en su momento pues me dedicaba a la formación, me dedicaba a todo el tema de inteligencia inteligente, a inteligencia emocional, a relaciones humanas, y estoy preparando unos temas, ya llevo años y lo tengo preparado, eh, que es algo que se llama inteligencia inteligente, que es cómo aplicar la inteligencia a las personas inteligentes, porque puede ser inteligente. Pero si no sabes aplicar la inteligencia, entonces de inteligente nada. Podríamos llamarlo inteligencia consciente. Dile que sí, inteligencia. Es que tiene varios factores. La inteligencia inteligente se lleva la inteligencia racional, la inteligencia consciente, y después la aplicación de la inteligencia en todos los diferentes factores. En tus valores, en la sociedad que te mueves. Porque claro, todo esto influye. Entonces la inteligencia inteligente, saberla aplicar, eso es lo difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque nuevamente el ser humano, dentro de los diferentes tipos de inteligencia, 12, 14, 15, depende de los estudiosos sobre el tema, eh, podemos dominar 3, 4, 5. Después hay gentes como Einstein, eh, gentes como los grandes, los grandes del Renacimiento. Entonces, ahí vemos que estos dominaban más y como mucho siete. Pero entonces quiere decir que no somos perfectos, que no podemos saberlo todo. Pero lo que sí hemos de saber, y lo que sí hemos de, 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 de saber desarrollar con nuestro raciocinio, eh, con nuestro SEN, que diríamos en catalán, es aprovechar nuestra inteligencia. Es, a veces nos creemos que estamos solos en el mundo y en, el, y en nuestro yo, pero no vemos nuestros defectos. No vemos cómo... Pensando en nosotros y creyendo que hacemos el bien, estamos haciendo el mal para otros. Lo que se llama abuso también. Todo esto, todo esto, con la inteligencia inteligente, es que cuando lo tenga preparado un día, Ferran, lo voy a explicar aquí en radio, me comprometo. Y falta poco, falta poco. Luis, preséntate a político, va. <laughs> Sabes qué pasa? Que ahí no hay inteligencia <risa> inteligente. <risa> Hombre, es que los que tendrían que predicar con el ejemplo lo estamos viendo que es que ya es aborrecible, ¿eh? es aborrecible cómo actúan de, de qué manera, o sea, pierden más tiempo ¿eh? estos líderes en general criticando al adversario político que, que argumentando propuestas de ¿cómo no, no, que no, te voy a decir que no, no pierden el tiempo, están utilizando el tiempo. Porque no tienen un programa, porque no tienen, eh, por decirlo así, el objetivo que el pueblo quiere y necesita. Y si no lo tienen, no quieren instaurarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de políticos están puestos ahí por un capital X que les ha pagado la campaña. Y digo un capital X. No quiero hablar de corporaciones ni nada de eso. Digo ¿eh? un capital X. Entonces, se deben a eso. Y muchas veces, los que están diciendo blanco, cuando están ahí, eh, ostras, pues ahora tengo que decir negro. Van en contra de sus, de sus propias voluntades. Van en, de sus propios valores. Entonces, a nivel político, por eso vemos estas fantasmadas, vemos estos shows como ahora está pasando entre Argentina y España, por mencionar algo. Y digo shows, ¿eh? no quiero entrar en ningún tema. Entonces, ¿esto qué son? Esto no es ni más ni menos, no es que distracción. Porque si vemos cómo está España, si vemos cómo está Argentina, están distrayendo la atención en un tercer programa creado. ¿Eh? Y están desviando, ni más ni menos, ni más ni menos. Por lo tanto, pues bueno, eh, no hay que perder el tiempo con estos políticos, no hay que perder el tiempo porque la vida es muy corta, le hemos de disfrutar. Y si nos metemos en estos berenjenales, en el fondo, nos hacemos, como decía aquel, mala sangre. No si al final estos programas. Eh... Así tipo de, de gran hermano y estas cosas así lo estamos viendo en, lo, en los gobernantes y es una lástima, ¿eh? Como nos gustaría escuchar propuestas de presente y futuro, pero oiga es que no se oyen, qué tristeza, ¿no? Y después, claro, cuando tienen la oportunidad de gobernar, que están un tiempo y no han hecho, pues al menos perceptiblemente entre comillas nada, pues esto pasa factura electoral. Sí, pero eh, tú sabes que he llevado campañas políticas uh -huh. y yo siempre te, he, he tenido algo, algo muy importante. Es decir, yo llevo, dentro de una campaña política, cuando analizas la campaña de uno y la, o la propuesta de un partido y la propuesta del otro, un 70-80% es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué en política, ¿por qué en política, cuando uno gana, la oposición dice, mira, mi proyecto era este, te lo paso, lo trabajamos juntos... ¿Qué te parece? Lo vemos. No, solo se dedica el que no ha ganado en aquel momento. Lo único, lo único que hace es poner trabas en, a, en, en, el, en el que en aquel momento está gobernando. Esto es así. Pero además hay una cosa. Si, gan, si yo gano por un 51%, voy a dejar descontentos a un 49% de la población. Más los tuyos propios que se quedan engañados después. Porque me lo estoy haciendo. Por lo tanto, por lo tanto la política... Siempre es un juego, tú lo has hecho muy bien, como un gran hermano. Pau, que te tenemos aquí escuchando, igual que yo, al, a este gran discurso sí, eh, es que, es que, de Luis. Que es y, claro, y además es verborrea. Yo este fin de semana he estado con un. Podría haber sido un gran político, pero en un momento de su vida decidió pues, orientarse hacia el mundo empresarial. Y hizo bien. Hizo bien. Porque lo dice él y también porque lo creo yo por la trayectoria que ha tenido y precisamente me regaló un libro sobre cómo seguir las campañas, cómo crear las campañas, campañas electorales y, y dando cuatro cuatro pausas dice toma este libro dice, que te va a gustar pero un montón porque me conoce y tal no y justamente hace de venir en, en, en la mochila y tal he estado a punto de cogerlo Ajá. y mira ves era un mensaje sabíamos que hoy teníamos que hablar de eso pero al final no lo he cogido Ah, ostras la política todos intentan venderte una moto son vendedores natos y generalmente de humo hay una cosa tú estás en una empresa privada tú haces un plan de empresa y marcas unos objetivos a uno dos o tres años y si no funciona los accionistas adiós hasta pronto pero. Y así, sí. ¿por qué en política no pasa lo mismo? ¿Por qué en política si es un periodo de cuatro años, se marcan una serie de etapas y si no se cumplen al carrero al carré, a la al calle? calle. Y, y esto, y esto además se está viendo, ¿no? Ves que hay mala gestión del dinero público en, en algunas cosas, ¿eh? no en todo ojo. Y dices, oiga, aquí tiene que haber algún responsable. No, parece ser que no. no, no, no ¿Por no, qué? No. Porque, bueno, porque el juego que los mismos políticos están haciendo. Eh, lo que van. Yo no digo que en un principio todos vayan con muy buenas intenciones, pero las intenciones no llevan a los objetivos. Son las propuestas, el trabajo y el cumplimiento. Es, y cuando, tendría que funcionar como una empresa. Cuando hablamos de política, no en todas las empresas, porque los países son empresas, uh -huh. a macro escala. No todos los países funcionan del mismo concepto de, de hacer política. De, 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 del mismo grado de honestidad. Hay bueno, países que es dimitir que... es algo muy normal y hay países que no sueltan la silla ni ni, 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 ni vamos. pero vamos. Es que esta palabra que acabas de decir honestidad hay países en, que... en muchos países hay no país, saben lo que es. No algún... en, 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 algunos, en algunos en algunos sí. Generalmente nórdicos si hablamos de Europa tienen un grado de honestidad mucho más elevado que los Podemos llamar latinos. Sí, sí. Y, y además, esa honestidad lleva que cualquiera de tu gabinete, cualquiera que esté por debajo tuyo, en tu departamento, por decirlo así, ministerio o lo que sea, ha hecho alguna, tú como jefe, por no haberlo controlado, por no haber estado encima por, y por haberlo desconocido aquello, ¿Crees que limites. Claro, sí. Pero en el en la mayoría de países claro, eso no existe, se exacto, cogen a las Incluso tía. como responsable, no, no el que ha hecho el fallo concreto, sino. El cargo superior, como bien dices, sí, claro. Pero bueno, es... hablo de, de, del país del país vecino, que es el que más conozco. Es un juego de despropósitos donde intentan convencer, como al cliente hay que decir lo que quiere escuchar, ¿no? Y luego ya, ya... ganemos y luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, hay una cosa. De entrada empecemos. Tú te debes al pueblo. ¿Vale? político viene de polis, de pueblo. Entonces, aparte aparte a Perdona, ¿eh? de seguro que a alguien que nos escucha le, le has arrancado una sonrisa. <laughs> no, o, o, claro, claro, pero hay, hay, un, hay una cosa. Desde que se hace, ellos mismos hacen las leyes para ellos, desde que un ministro, un diputado, solo por el hecho de estar y estar, no sé, no sé exactamente, depende del sitio, poco tiempo, ya tiene una paga perpetua de por vida. Una vergüenza. Esto es así, pero... Bueno, depende del cargo. No sé si un ministro, si un presidente de gobierno, si no. No, un ministro de también. también. Eh, entonces dices, bueno, explícamelo. Pero después tú ves que una persona que ha estado trabajando toda su vida, toda su vida, eh, se jubila y muchos no llegan al salario mínimo interprofesional para jubilarse. Entonces mmm, explícame todo esto. ¿Vale? Entonces, hay un libro. Hay que no, lo que podríamos hablar. Hay un libro que se titula, si no recuerdo mal, El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y belleza de la política. Y, y, y ahora lo estamos viendo. Este show mediático, porque se ha convertido en show mediático entre el presidente de Argentina, el señor Milley, y el presidente de España, el señor Sánchez, está muy bien medido esto, porque está beneficiando a los dos. No, no, hay, no, hay un pro, no hay un problema entre dos países. Hay un beneficio personal. Y los que sabemos un poquitín de neuropolítica es que dices. es que está muy bien medido esto. ¿eh? Eh, señores, vamos, la actualidad nos lleva a otro lugar. Un veterano militar, experto. Pues en, 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 no es el arte de la guerra, sino en, en geopolítica, militar, alertado diciendo algo que me gustaría que analizarais y dice, se prevé un trágico final que cambiará la historia de Europa. Dice que Occidente debe actuar lo antes posible si quiere evitar la tercera guerra mundial. ¿Cómo veis el panorama? Que parece que está un poco olvidado con todos estos vaivenes, pero no olvidemos que hay una guerra muy cruenta, con ya miles de muertos, heridos, lisiados, mmm, violaciones y, y, bueno, de todo, en Europa. ¿Cómo veis y qué opináis de las declaraciones de este militar? Bueno, si me permites que hable un poquito. Vale, va. <laughs> eh, La historia se repite. ¿Qué pasó antes de la guerra del 14? La guerra mundial la primera guerra mundial también empezó en Europa en un extremo en un país y eso fue una diáspora que fue fijaros que los países nórdicos están en alerta, Alemania está en alerta, Polonia está en alerta, Hungría, todo todo alrededor, todo alre todo alrededor está ahí. Entonces a partir de eso, mmm, mmm, todo es posible, todo es posible. Qué susto nos ha dado el móvil, ¿eh, Luis? Pero... Sí, sí, eso lo tenía, lo tenía en silencio, pero... Pau, suerte que estábamos sentados, ¿eh? Si no, volvemos a hacer una, una curvatura de la Matrix. Sí, yo, yo cuando esclató, volvido a la guerra de Ucrania, cuando esclató, tuve dos lecturas. Una que, claro, habíamos venido de una época donde no habían guerras durante una temporada y que la industria armamentística, decía, hostia, tenemos mucho stock, hay que empezar a gastar balas. Este por un lado. Y después también otra lectura que no está escrita, que era un pacto no escrito, de un, que era un pacto de, 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 debido de la caída del muro, del, del, del muro de, de, de la Unión Soviética y de los países satélites afines a Rusia, a la URSS, que era que mmm, había una serie de países que no pertenecían a la OTAN. Y eso se iba desgranando, iba entrando uno, creo que entró Ucrania o Letonia. Ucrania no está en la OTAN. No, aún no, pero iba ahí, iba, iba, iba Los países bálticos. Exacto. Entonces, pues estaba, estaba en camino a Ucrania de entrar y también había mucha persecución en Ucrania a todo lo que venía de Rusia. Entonces, pues. Uh, esclató por diferentes motivos. Porque Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, son hermanos. Además, el, el origen de la antigua Rusia de los Ares viene de Ucrania. Viene de Ucrania. <laughs> y, entonces. Hace pocas décadas atrás lucharon juntos contra el nazismo y ahora estén así. Es curioso que tampoco al principio de la guerra sí que veías que se sentaban dos delegaciones diplomáticas de cada país a ver si podían bueno, establecer un un acuerdo de paz un, y frenar esto, pero esto ha literalmente desaparecido, ¿no? Es curioso y, y estamos viendo que, bueno, y según expertos, esto puede ir a más. Estamos casi en la frontera de la paciencia de uno y otro, supongo, de decir, oiga, si con balas ametralladoras, cohetitos y misiles de, de corto alcance y drones esto no avanza ni por un lado ni por otro... ¿Quién nos dice que el nuevo ministro de defensa, el ruso, que no es militar, ¿eh? ojo, es curioso, es economista, viene del mundo de las finanzas, eh, emplea otro concepto de guerra económica bélica? Yo recuerdo en un documental cuando salía Adolf Hitler, dice, pegándoles una bronca a sus generales, porque les decía: Mis ejércitos y mis generales no entienden de la guerra económica. Eh, esto es. Hay cierto paralelismo o no, ¿qué opináis? En, es que en economía, una es la venta de armamento, pero después la reconstrucción de todo lo arrasado. Ahí es la, la guerra económica, lo que vendrá después de la guerra. Entonces ahí sí que hay muchas partes en juego. Eh, vamos a ver, es que Ucrania a, habrá que, que volverla que a crear, reconstruirla. reconstruirla toda. Si nos vamos a Palestina y todo lo que está pasando allá... También, también va a pasar lo mismo. Entonces, el poder económico va a Primero, venta de armas. Y después, reconstrucción. Que esto si fuese un deporte, diría, pues ahora todo lo que has hecho, todo lo que has destruido, ahora tienes que pagarlo y reconstruirlo. <laughs> Entonces, quizás se lo pensarían más. ¿Tú todavía crees en la cigüeña? Sí. <laughs> que los niños en, vienen de París. Y en, y en Papá Noel. Y en Papá Noel, ¿no? Sí. Por favor. Sabías que además eh, eh, en esta guerra que hay bueno es una guerra tecnológica voy de, quiero decir que eh, el, el mundo digital está muy presente y lo vemos desde el hackeo, la guerra cibernética, pero curiosamente Rusia está utilizando un sistema de comunicaciones muy antiguo, está utilizando para comunicarse el código Morse, que esto ya tiene más de un siglo y medio, ¿no? Porque, claro, si todo es susceptible de ser hackeado por, de la manera que sea, por, por, bueno, por cuerpos ya preparados para esto, la guerra cibernética, oiga, ¿y si utilizamos el código Morse? Pues lo están utilizando. Bueno, es que en diferentes campos se está llegando a lo antiguo. Deja que lo diga así. Por ejemplo, en el sector del automóvil, deja que en, entre este punto muy rápido, además, eh, tanta tecnología. Está pasando que, por ejemplo, si tú llevas a reparar un coche que acabas de comprar nuevo, resulta resulta que el taller que vayas no lo puede reparar si no paga 60, 80, 100 euros a la fábrica para poder conectar, acceder a lo que voy a llamarlo así, al cerebro electrónico del coche para mirar la programación, la avería, etcétera, etcétera. Entonces, ahora la tendencia, ¿cuál será? Y mirate en el futuro coches básicos, elementales, mecánicos, Correcto. no electrónicos. Sí, sí. Y esto, esto, esto es una utopía. ¿eh? No, no. Tal como vamos, aquí veremos qué pasa con el, la automoción. Que ya es el sector de la mecánica, y esto me lo decía un buen amigo mío, que es mecánico profesional de muchos años, decía, oye, ¿que tienen previsto que los coches no se puedan reparar? A ver qué pasa aquí. Eh, y una, una cuestión, volviendo a este sistema de comunicaciones eh, del código Morse, claro, el sistema de espionaje y contraespionaje también se tiene que poner las pilas y están escuchando entre comillas los servicios de inteligencia eh, sintonizando las bandas de onda corta para escuchar, pues dónde están estas estaciones clandestinas de código Morse, o sea, esto esto parece de película pero es real, ¿eh? de, de hecho el primer el, la primera función del correo electrónico del email era, Ese. era para comunicarse entre el, el ejército, la guerra claro. no sé si en la guerra de Vietnam, para encontrar un, ¿sí? un, un... o sea, que, que se desarrollaron las universidades, pero para el ejército. Bueno, los grandes pa inventos de los últimos 70 años son primero para el ejército y después para, vi para, la, para la vida. ¿no? Exacto. Uh -huh. Cuando cayó el telón de cero, Internet se empezó a popularizar. Uh -huh. Primero con el correo electrónico y luego con el 3W. Bueno, ¿y qué puede suceder con estas guerras que hay por aquí y por allá? Eh, ahora, que ya dentro poco, ahí, si los dos uh, posibles candidatos, como Trump y Biden, se presentan y gana, eh, según las profecías, Donald Trump, que están haciendo cosas de todas maneras para que no pueda acceder a la selección. ¿Qué creéis que puede pasar si gana Donald Trump con estas guerras? que hay ahora en Oriente Medio, en el este de Europa y otra que puede surgir muy extraña. ¿Qué opináis? ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿Se agrava? ¿Se mitiga o suma y sigue? A ver, yo creo particularmente que Trump forma parte de, un, de, de una oligarquía oculta que está detrás, pero en su primer mandato me parece que no apoyó ningún, a, ninguna, ningún, ninguna campaña bélica. Hizo mil una barra basada, dijo de todo, pero no financió ninguna campaña bélica. Que no quiere decir que vuelva a ocurrir lo mismo. Además, él sigue, él sigue manteniendo que tiene la solución. Sí. Vale, No dice cuál, pero dice que tiene claro, la solución. Sí. Entonces, la solución igual es hacer una gran escalada para ellos con su potencial, eliminarlo todo. Pero vete a saber el botoncito y depende el orgullo, porque aquí hay otra cosa: el orgullo de uno y el orgullo del otro y hago así porque hay dos grandes eh sí y pero él se llevaba bien y ¿eh? la guerra de Ucrania se continúa ahora él se con... llevaba bien con, con o, o, claro con... porque son iguales son iguales y, sí. y con saben, diferente, y, con y diferente y bandera ya pero Otra peito. Dios los que ellos se juntan no dice el refrán pues la, la cosa va por ahí pero a, a mí me da, a mí me da miedo del orgullo malentendido del poder el orgullo malentendido del poder porque entonces, ya por orgullo, es lo que está pasando ahora. ¿Por qué no se acaba la guerra de Ucrania? Uno, uno porque claro, se pensaba que iba rápido y entonces el otro país tiene ya tantos muertos que mmm, qué familia no, mmm, no está perjudicada. Entonces es imposible ya perdonar. Fíjate, en, 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 en los dos grandes conflictos, porque hay más en, la, en sí, el planeta, bien, en los dos grandes los conflictos que hay, la población todos están en contra. Claro, de uno y de otro. De uno y del otro. Tanto rusos como ucranianos, uh -huh. tanto palestinos como israelitas. Y fíjate que siempre hay, siempre, ¿eh? dos motivos, dos motivos. Uno, uno económico, dos religioso. Bueno, es que el religioso una guerra donde intervienen las creencias son los más difíciles de, de poder gestionar. El es que es un acto de fe. Porque, <laughs> es, claro, no es tangible. No es, tangi es una no cosa sea, no tangible. Ahora, sea. encuentro una perigullada y una falta de sentido intentar que Palestina salga de Jerusalén. Porque es su foco, es, es su foco teológico. Ahí se comparten tres, tres, tres grandes religiones, por bien o por mal. Y lo bueno sería pues, saberlo asumir las tres. Pero, pero. Y una cuestión, ¿no es extraña? Estas edades de, sobre todo de los presidentes de, de Estados Unidos que son tan sumamente longevos para gestionar un país con la agenda que tienes, ¿eh? economía, sociedad, eh, esto, lo otro, tema diplomático, no es extraño porque todos recordamos a la época, ¿no? Cuando el actor de cine Ronald Reagan fue nombrado presidente, el hombre tenía 69 años y parecía, digo, ¿dónde va este? Tú, quedes en su casa y con sus cosas, su familia. Pero es que Biden, si no recuerdo mal, tiene 81 años, ¿eh? Y Donald Trump también va, va cabalgando por el, camino, de, sí. por el camino. Hay unos años de diferencia, pero ¿creéis que a nivel, y Luis, tú que conoces el mundo de la política, a nivel cognitivo, de toma de decisiones, ojo, que lo, lo que dices tú... Por orden ¿eh? del escalafón jerárquico, hay que acatarlo y ejecutarlo. No es un poco, no sé, delicado, yo pienso. Eh, te voy a comentar: ¿cuántos presidentes en Estados Unidos, ya que hablamos de eso, ha habido en los últimos 80 años relativamente jóvenes? Pues JFK. JFK, eh, después el del puro, <laughs> el Clinton. y. ¿El puro? ¿Fumaba puros Clinton? Le fumaban el puro. <laughs> ah, inocente, Ferra. Madre mía, cara. No, eh, fumaba. no, eh, no eh, yo sí, recuerdo sí, sí, a la sala, ¿vale? Eh, con sí, con, sí, con sí, un par sí. de narices. Con un par de puros. <risa> 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 el, y después, el, hasta se me dio el nombre. El, 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 el primer presidente de color afroamericano. Ah. Obama. Obama. Mm. Han sido los relativamente jóvenes. El resto, todos mayores. ¿Por qué? Porque el establishment los promueve porque ya tienen una idea, sobre todo, sobre todo en Estados Unidos, muy liberal, muy conservadora dentro de sus principios liberales, entonces al establishment es lo que le interesa. A las grandes corporaciones es lo que le interesa. Porque realmente cuando han habido presidentes más o menos jóvenes, fijaros siempre que ha habido cosas raras. Figueroa Kennedy como acabó. Eh, como, como que quieren imponer... ¿Vale? Eh, después hubo el Clinton como acabó, porque había las reformas. Eh, después también, eh, volvamos a Obama. Obama, no es que acabase mal, pero mm, se le apartó. No interesa al establishment, es así, y lo, y lo digo así, muy suave. ¿eh? Entonces, esos... Esos presidentes con unos de valores liberales y un poquito más, ya tienen una idea, ya tienen una comunión con, con un pensamiento y eso es lo que interesa, claro, a, a la gran economía. ¿Y qué mueve la gran economía mundial, Estados Unidos? Pero no me habéis respondido. Eh, si gana Trump, se acaba la guerra, sí o no? No, ¿Pau? no lo sé. Yo creo que habrá... Un... uno de delante? No. ¿Cómo? lo sé lo sé no lo sé eh, una cuestión eh, hablemos de, de, de economía doméstica vemos que la escalada de los precios de los alimentos básicos eh, de los carburantes de eh, pues los que se lanzan a comprar estas parejas de recién casados no pues su casa o los alquileres eh, los parquímetros todo absolutamente todo está carísimo. Hay unos datos en los cuales y, y estos datos, pues, eh, son eh, los recoge la encuesta de población activa, la EPA, concretamente España, que, oiga, pues, mirad, el plurimpleo se dispara un 57% en cinco años, llegando al récord. Al menos este es el, el oficial de 600.000 trabajadores. ¿Es que ya con un empleo ya no se puede vivir? Bueno, hace, hace ya bastante tiempo que estamos hablando aquí en el programa que la sociedad del bienestar se acabó. Y esto más o menos ya con la crisis económica del 2007, 2008, al 2010. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, la población y, so y sobre todo, sobre todo los jóvenes que van entrando en el mercado no les llega lo suficiente como para vivir. Sí. Si tenemos en cuenta que actualmente, no, no en la península ibérica, sino en el resto de países europeos básicamente, entre el 60 y el 70% de las ganancias de una persona se van a la vivienda, sea de alquiler o sea de compra. No se puede acceder. Entonces, cuando solo queda un 30% para el resto, sea para ocio, sea para comer, esto está creando, esto está creando un malestar social. Que cuidado, que cuidado. Primero, los jóvenes con desencanto están moviendo las revueltas en las universidades, que siempre es el, 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 el foco principal eh, de los principios de Vale. A partir de ahí, yo creo que estamos en un momento de, 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 de ¿cómo te diría yo? No de reforma, sino de revolución. Re y no digo revolución, de reevolución de la sociedad actual. Se están planteando los principios, se están planteando los valores. Pero esto, yo no sé si ha sido una estrategia, una estrategia por el gran capital para hacer una variación, no lo sé. Pero en estos momentos lo que sí podemos ver... Es que los jóvenes no están llegando a final de mes. Esto es así. Están sufriendo mucho. Sí, sí, es que hay una cantidad de personas con formación, ¿eh? Sin trabajo, no tienen trabajo y tienen que emigrar. No, pero es que el, fenómeno, perdona, Ferran, el fenómeno es que hay gente que tiene trabajo y está en riesgo de pobreza. Claro, es que ese es el es, es, es 70%. Yo lo he visto, personas que tienen trabajo y van al banco de alimentos sí, porque no llegan. Y pero cada día van. más, porque, 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 porque son las leyes eh, que se han hecho. ¿Leyes mm. o mala gestión? Hablemos. Claro. Bueno, eh, leyes, normas mal gestionadas vale. y un vale. comercio desmesurado con especulación de la materia primera que ha llevado a estos resultados. Está clarísimo. Materia primera, habitaje, consumibles y sobre todo alimentación, escuelas, ropa, ha oh. toda una cadena y, y el combustible, evidentemente, que tiene un factor muy importante. Sí, pero mira, hay una cosa. Eh, desde hace muchos años en, en Alemania, es que poner el ejemplo, en Alemania. Tú eres un estudiante, un buen estudiante, bueno, ibas a la universidad, pero claro, tú eres de una economía baja, entonces el Estado te financia la universidad y después durante cinco, seis, siete años tú devuelves el crédito al gobierno sin intereses que te han dejado. Sí. Pues en estos momentos en Alemania los estudiantes que se han sacado una carrera no pueden devolver el crédito. Ojo lo que está pasando. Y pongo bueno, a Alemania como foco principal de la economía. Yo sea. ¿eh? Yo, desde de hace muchos años, tenía la, la, porque lo había oído, de expertos en economía, de que lo que te dedicas a, a una vivienda, pff, como mucho puede llegarte 30, al 30%. 30, 30%, 30%. si es el 25% mejor. Hoy en día es que es se 60, va al 60%. 60 a, a muchas familias. 60, 70%, y por eso eh. se debe no de trabajar. Trabajar en un empleo, sino tener dos. O sea, vivir para trabajar. ¿Qué pasaría con, con esto que está sucediendo? Si de golpe y porrazo volviéramos al teléfono fijo de casa. ¿Eh? Hablemos de economía doméstica. ¿Qué pasaría si en lugar, en lugar de cocinar con vitrocerámica vuelves a cocinar con la bombona de gas? ¿Qué pasaría si en lugar de tantos teléfonos móviles de última generación con todas sus aplicaciones y sus conexiones tal tal volvieras ¿eh? a ese teléfono fijo y desaparecen los móviles que solo tuvieras un televisor en casa que cuando estacionas el coche resulta que estás dichosas y tormentosas líneas azules desaparecen y puedes aparcar gratis. ¿Qué pasaría si no hubiera tanto margen cuando compras la comida y tuvieras la comida a precios más asequibles y empezaras a ser gestor de una economía real? Eh, alejada de este consumismo de ropa, calzado, zapatos, bolsos, eh, te, que te bombardean, pero tú te dejas bombardear, eh, porque la culpa no es del que hace el anuncio, es del que entra al juego. ¿Qué pasa si recortas todo esto? Resulta que a lo mejor llegas muy bien a final de mes, ¿no? Pero es que desde pequeños nos han hecho durante décadas imbuirnos a la sociedad del consumo. consumo. Es así. Entonces, cuidado con la salud del consumo que está pasando. Ya que has hablado de coches. Los coches en estos momentos en Europa y Estados Unidos, hay unos stocks de coches brutales. fabricados que no se venden impresionantes. Es un síntoma de crisis. El mercado de segunda mano está al alza desde hace 5 o 6 años. Es impresionante. Entonces, en las grandes corporaciones están teniendo grandes problemas financieros porque tienen stocks. Y no los están vendiendo. ¿Pero por qué? Porque la economía está tan débil que tú antes decías: Pues mira, me compro un coche nuevo, lo pago en 3, 4 o 5 años, un porcentaje, pero es que ahora no se puede. Es que Porque se, el 60-70% se va es que hay a la vivienda. Es que falta, eso por un lado, pero después falta la conciencia. Claro. Nos falta ser conscientes de gestionar nuestro día a día. Porque estamos tan involucrados en un consumo desmesurado, pague, pague dos, pero llévese tres. Porque los de la corporación saben que si lo tienes en casa te lo vas a comer antes. Pero si tú solo comprases lo que realmente necesitas, imprescindible para subsistir. Evitaríamos muchos gastos. Y por ejemplo, los medicamentos. Hay casas que tienen auténticas farmacias acumuladas. Oigan, ¿qué, qué es este acúmulo de aquí de, de cosas de dinero? Más vale que cuando lo necesites, evidentemente, con la receta, etcétera, etcétera, lo compres. ¿no? Es que las casas se han convertido en un agujero negro económico. Y, en hábitos. En hábitos. es pues que es una cultura negativa, la Totalmente Un consumo desmedido. No. Y Yo además. Es una cultura negativa. Señores Déjame. señores, ahora. Jugar en el parque, en el barrio, es un peligro. Y esto creo que estamos todos de acuerdo. En general, ¿eh? hay zonas o países que no, pero otros que se han convertido casi como eh, survival game, juegos de supervivencia, porque vemos que hay un, agentes, eh, agentes tóxicos en el sentido de que hay gente que es peligrosa y que está pululando por la calle. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan en casa y ¿qué hacen? Juegan con tecnología. Estos juegos no los regalan, vale un dineral al final de mes. Vas descargando y claro, dice oiga, es que al final de mes... No está sí, claro. ¿Estás el... trabajando para qué? Pero fijaros, aparte de que el teléfono sube lo que no está escrito, como dices, Paus, los datos. ¿Cuántos niños con 10 años, más o menos, o hipnotiza... ya tienen, ya hipnotizados? Teléfono o tablet? Hipnotizados. Están ahí, Entonces, manipulados totalmente. Todos lo estamos, ¿eh? a, 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 sí. a menos o gran medida. Pero, Aunque hay mucha gente ahora que se está desprendiendo del teléfono, y dice, lo quiero lejos. Y pero, cuando lo cojo son tres veces al día. Pim sí, pam, Pero pum, eso es es pues muy difícil. Eso ¿eh? todavía es una minoría. No, no, es una minoría. Es muy es un difícil. Invasi cuando trabajamos a nivel de comunicación claro, con el teléfono, claro. que te llaman, te dejan. Hay, hay un... un... Una, un, un reel que corre por ahí, un short, que es muy bueno, ¿no? Hay dos, dos mamás en un banco, en un parque, y una le dice a la otra: dice, Oye, ¿cómo lo haces para que tu hijo esté aquí tan quietito y, y leyendo? Y digo, y, Oiga, pues es pues que yo estoy leyendo. Y el otro, pues está allí con, con, con la consola, ¿no? ¿Cuántos miles de euros al final eh, se van a la basura porque las consolas caducan y está diseñado, ¿no? La obsolescencia programada. Señores, señores, que se nos fue el tiempo, cachilamar, ¿eh? se nos va todo, ¿eh? el dinero, tal. Eh, quiero abrir para un próximo programa, si os parece, esto que ya hablábamos hace años y que había una intención, muy bien diseñada. Adiós al dinero efectivo. ¿Qué puede pasar con o sin dinero en efectivo que ya... Pues parece ser que en Australia hay un banco que ha dicho: aquí se ha acabado todo digital. Yo me niego en, en dejar de comprar los mercadillos, con el encanto que tienen los encantes. Los encantes de Barcelona. Es encantador. Te encuentras de objetos y, 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 y la gracia de, de comprar, ¿eh? la gracia de saber comprar. Pero hace años ya Dinamarca dijo que no había dinero metálico. Hace años ya, solo tarjeta. No creo, ¿eh? Eh, es más que. Todo pero dice, eso depende bueno. de nosotros. Oh, claro. Indiscutiblemente. Claro. Sí, esto, esto es lo que decimos. ¿eh? Y después y, lo que te imponen. Y, de, y después lo que hay. <laughs> Pau Pasco, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Me gusta esta camiseta aquí, Egypt. Ah, gracias a vosotros. ¿Estos jeroglíficos? Sí. Sí. Del pájaro del cielo al elemento del hombre. Oh, no lo sé. ¿eh? Si ¿Sí sí, va, va alguna energía especial, porque estábamos a 5 grados, estábamos a 5 grados haciendo el café. Eh, Luis y yo abrigados como, como marca los canales, y Pau estaba Manca Costa como un campeón. No sé si es la energía Pau o el Egypt que llevas ahí, muy potente. Muchas gracias por estar con nosotros. Olvidado el abrigo en casa. A vosotros. No, llevo aquí. La chaquetilla, chaquetilla La chaquetilla no también, muchísimas gracias. A ti. Y de nuestros oyentes. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que tratamos aquí, no queremos influir, pero sí queremos que penséis, que saquéis conclusiones y que veáis hasta qué punto la Matrix ya o recorre el sistema circulatorio ya nos entendemos verdad como siempre a la feliz día